relación de 9 meses, cuando usted no sabe qué hacer con su vida, se abre una nube y aparece Elisa, tu primera jefa. Claro. En Franklin. En Franklin. Me va a ver un día a la casa porque yo estaba así. Y me dice, pa, me voy a cambiar de casa, ¿me ayudáis? Yo ya, total, no estoy haciendo nada. Por último, salgo a distraerme, a tomar aire. Que era un tema. Pues, que era un tema. Entonces, pasaba encerrada. Entonces, salgo, voy y estábamos un día, estábamos en cambio de casa porque ellos vivían en la dehesa, una casa maravillosa, y cambiaban a Astoria y la otra casa más grande. Son casas gigantes, po. Entonces, estábamos un día cenando y comentan de que se van a quedar sin nana, que la nana se va a ir. Entonces ahí a mí se me prendió la ampolleta. Yo le dije, pero bueno, yo me vengo a trabajar con ustedes. Pero ¿cómo tú, Pame, si tú estudiaste? Bueno, le dije, pero yo no tengo trabajo. Necesito trabajar de manera urgente. Y ustedes necesitan una nana. ¿Qué mejor que yo que venga a su casa, pero es puerta adentro? No me importa, dije yo. ¿De verdad no te importaba? En ese momento no, porque no te quedaba opción. No tenía más. Era eso o seguir en mi casa, acostada. Por lo menos se me da una luz de esperanza de por lo menos poder pagar las deudas y que no siguieran atormentando a mi familia con el tema de que no iban a embargar hasta los calzones, po. ¿Cachai? Y fuiste nana un año y medio. Yo fui solamente por 3 meses. ¿3 meses? Ah, primero. No, ya. Primero, esa fue, yo dije ya, 3 meses. ¿Puertas adentro? Puertas adentro. De una. De una, pues. Y con mis colegas los domingos ahí en Escuela Militar, con todas mis colegas esperando los colectivos que nos iban para arriba. Es como una nana normal, pues. Y resulta de que... Había un tema con el hecho de estar haciendo exactamente lo mismo que hacía tu mamá, con todo el respeto y la admiración. Mi mamá, la verdad... Siempre los papás o mamás quieren... Algo mejor, sí. Y daba la sensación que tú estabas en ese camino. ¿Tenías un tema con eso? La verdad es que... Sí, para mí sí. Era súper frustrante. Pero era un salvavidas en ese momento. Era un salvavidas que yo lo agradezco hasta el día de hoy. Y a propósito de salvavidas también aparece Jimmy. Jimmy, po. Que es un nieto de la señora Elisa. Nieto que, sí, el nieto de la señora Elisa, que yo soy judío y practica la cábala. Y resulta que yo ya llevaba un año y medio y ya mi vida social se dio al carajo porque yo salía los sábados a las 5 de la tarde y al domingo, entonces estaba un rato en mi casa y chao, po. Como una nana puerta adentro, po. Sí, sí, sí. Entonces, un día yo estaba así como trapeando la cocina después del desayuno. Estaba trapeando y llega Jimmy y me dice, toma, escucha. Y le dije, ¿qué es esto? Pame, escucha, pero Jimmy, escucha. Y me pasa un audio. Y hablaba sobre el poder de la mente, sobre cómo uno tiene que cambiar el pensamiento y convencerse de las que las cosas sí pueden pasar, pero tiene que ser de aquí y de acá. Fue una revelación para ti. Una revelación para mí. Po. Pero además no una cuestión que fue abstracta, vale decir, te hizo sentido y además funcionó. Y funcionó, como que en ese momento yo estaba... ¿Cachai? Cuando tú te caes fondo en tu vida, sí, y no te queda más opción que quedarte ahí o salir. Y esto se presentó como... Bueno, en algo tengo que creer para darle sentido a mi vida, si no... Yo decía, tengo 25 años y me estoy secando como una planta. Y estoy viendo cómo la vida se está pasando. Y no puedo hacer nada por cambiarlo. Y estaba encerrada y me servía para poder cubrir mi gasto. Pero la impotencia de sentir que tampoco yo era capaz de poder hacer algo por mí en ese momento. Y se presenta esto. Entonces, como el salvavidas en medio del océano, sentí que te está llegando. Y llegó este salvavidas que me lo trajo Jimmy. Y empecé a creer. Empecé a creer y empecé. Y fui súper matea, ¿cachai? Y tomaba apunte de lo que decía el libro, cambia la mentalidad. El cerebro no conoce la palabra no, tienes que pensar en positivo siempre, dando amor y vívelo como una realidad. Y puse una foto porque para mí mi mayor traba en la vida era ser gorda. Entonces yo busqué fotos de niñas flacas y les pegué en mi cara. Y las tenía pegadas por todas partes. En la pieza, estaba, en esta piececita. Estaba, donde... estaba bien soñando, estaba bien visualizando. Claro, y me acuerdo que de hecho una vez ya yo estaba metida en esta, así como tratando de cambiar y andaba todo el día escuchando el libro para que se me entrara bien en la cabeza. Y me acuerdo que estaba viendo un día una entrevista a Julio César Rodríguez. Ajá. Sin Dios ni ley. Estaba mirando y digo, oh, este tipo que es choro, me encantaría que un día me entrevistara. Ya, pero así como que tú dices, no sé, estoy viendo una película, me encantaría que Robert Redford me invitara a salir. Tal cual lo pensé. Y ya te han entrevistado muchas veces. Ya, 4 veces. Mira, po. Pero cuando yo... ¿Y lo del reality lo pediste en 1810? No, o sea, eso tal que tipo, mira, te cuento ola. Cómo fue. Yo he sido parte de la ola, ¿no? De la ola, porque yo... bueno, cuando yo escucho este libro, digo, ya, ok, tengo que hacer algo por mí. ¿Qué,
tengo que estudiar de nuevo, algo tengo que hacer. Bueno, que voy a dar la PSU porque había dado la práctica académica. Entonces, para poder postular un crédito aval del Estado y seguir estudiando y darme un giro a mi vida. Y Jimmy con sus amigos, todos estos Carol Adolfo Ibañez y todo, me empezaron a apoyar y me llaman facsímiles. Yo, nula, yo sé sumar, restar y hasta ahí llegamos. Y ellos me enseñaban matemáticas, yo bien dura. Lenguaje. Lenguaje castellano, me le cayó el carnet. Lenguaje. Y me fui y pagué mis 21.500 pesos en el Banco de Chile para la PSU. Y resulta que, bueno, esto fue como en julio cuando empezó todo este cambio de switch y todo el tema. Y me empecé a cuidar en la comida un poco.